Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Unos son tierra menuda, otros la raíz del trigo, otros son piedras dispersas en las orillas del río. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Ahora cuéntame, ¿tú qué sientes por tu semilla? Semilla mandaca, no casentine, ojo, guauay, jinata, no casentine. O sea, me duele cuando tiran las cosas, cuando pesotea, eso a mí me duele. Yo lo cuido bastante como gente, como a mí lo cuido, a mis plantas también, a mi maíz, por ejemplo. Yo lo deshiervo, necesita este abono, ¿qué necesita? Eso yo tengo que ver como a mi hijo lo estoy mirando, mi maíz, pues. Sagrada misión del hombre. Nieve, sol y sacrificio, morir sembrando la vida, vivir templando su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Un cariño, porque sabemos y yo sé de a través de mis abuelos que ellos nos cuidan, nos dan de comer, entonces es un cariño muy especial, es, para mí es una persona viva. Yo cuando era chiquito yo comía con chichadón, ¿no? Y mi papá ese es su favorito, el plato, ¿no? Entonces la ha perdido, se la ha llevado la granizada o la hilada, pero se ha desaparecido un tiempo, ¿no? Entonces, el antaño pasado yo he caminado y a una familia le he visto, o sea, me ha invitado truchita con esta papa, ¿no? Entonces, he comido bien rico. Bueno, parece que su esposa de este señor me ha visto de que yo estoy, ¿no?, queriendo, ¿no? Quisieras que te regale algunas papitas, me dice. Entonces, sí, le digo, ¿no? Ya te cocinas, me ha dado un platito así. Y mi mamá dice, esta papita se ha perdido hace 5 años más o menos. Pero esta es la papita que ha regresado. Yo siempre estaba llorando, pero sabía que iba a regresar. Y ahora ha regresado, hemos sembrado. España. Todo tiene vida, todo posee vida. Somos una unidad y unidades completas. Nada está aislado. Las semillas que tenemos absorben el estado de ánimo, absorben el nivel de entendimiento espiritual energético que tenemos, y la dulzura también va acompañado con eso. Y parte de esto eran los rituales que tenemos hoy, de conversar, de convivir, de conectar nuestro ombligo espiritual a la Madre Tierra. Yo realmente semillas lo crío hace mucho tiempo ya, ¿no? Me gusta tenerlo, me gusta criarlos. No, yo siento mucho cariño por ellos, porque ellos yo, en un momento son mi madre, me crían, cría a mis hijos, a toda la familia, ¿por qué no decir a todos nos cría? No, era mamita niña que no tapas que ya,
Sí, mi papá siempre decía, cuando siembras, no hay que abandonarlo, ¿no? Sino hay que visitarlo constante, por lo menos una vez, dos veces a la semana, ¿no? Si la abandonas, la chacrita está triste, ¿no? Yo estaba pensando, ¿cómo es que tú visitas y la chacra se siente alegre y crece? Si no, ya no crece, ¿no? Me doy cuenta que al visitar creo que estamos transmitiendo energías, ¿no? La chacrita, ¿no? Parece que existe eso de bailar con la chacra, ¿no? Bailamos, tomamos, comemos, así, ¿no? La semilla transgénica es que son extracciones de las células de dos semillas, por ejemplo, de dos productos. Puede ser de la papa, extraer la semilla, no, la célula, y de igual manera de maíz. Entonces hacen un encuentro, podemos llamarlo, ¿no? Semilla transgénico, a mí creo que hablan, pero yo no he visto, tampoco, no llega en mi comunidad, pero yo creo que ese transgénico no debemos aceptar. Yo le doy totalmente contra eso. La semilla como vida perenne, como vida eterna, porque para nosotros sembrar es poner semillas para que al próximo año tengamos que comer y luego de esas mismas semillas guardar para que esa semilla otra vez vuelva a vivir y a dar vida. Y los transgénicos a mí me parecen un genocidio, me parecen muerte, porque solo van a vivir una vez y después nunca más. Estoy dispuesta solo a aceptar la vida, no la muerte. La muerte, yo digo, son los transgénicos en la biodiversidad de nosotros. De nosotros porque la vida es todo conectado, las semillas son parte nuestra, la vida es parte nuestra, todo es parte nuestra. ¿Qué es el transgénico? Que en el Perú no los necesitamos. Por la variedad de productos, la variedad de pisos ecológicos, y que no hay dos sitios donde pueda crecer una misma planta, ¿no? Y por un choque cultural, ¿no? O sea, la cultura que se ha impuesto en el mundo, que es la cultura occidental, europea, americana, si quieres, y que salvó de la hambruna a sus pueblos en su momento, lo hicieron con el desarrollo, ¿no? de una agricultura del monocultivo, ¿no? De aplicar ciencia y tecnología pues al extremo, ¿no? Este es el banco de germoplasma de quino y kiwicha. Tenemos material genético extraordinario acá. Al menos en kiwicha es el mejor material que se tiene en el país. Son más de 1.600 ecotipos que se tienen almacenados en este depósito. Los incas no domesticaron, sino las culturas pre-incas son las que han domesticado a estas especies. Pero los incas han hecho mejoramiento genético. Entonces el mejoramiento genético pues no es de ahora. Esto es un mejoramiento genético convencional a nivel de gametos, a nivel de la flor. Pero lo normal es dentro de la misma especie. Por lo tanto, con los transgénicos lo que se hace es recombinar a nivel de ADN. Y se recombinan ADN de especies completamente diferentes. Eso es antinatura. Si yo quisiera cruzar kiwicha con salmón, en la vida voy a poder cruzar eso. Pero eso está ocurriendo. Agarran ADN de una planta con el de un pez, con el del hombre, con el de una bacteria, con el de un hongo. Lo recombinan. Me gusta mucho esa palabra que usa Maiwan Ho, que es una
genetista muy renombrada de Hong Kong. GMO es big business with bad science. Es un gran negocio con mala ciencia. El transgénico no es ciencia, como nosotros podemos dejarnos engañar eso. Es un sistema creado por las corporaciones para monopolizar el mercado. Entonces, hay argumentos, personas que dicen, no, el transgénico es una selección natural darwiniana, así, pero asistida y acelerada por los científicos. Pero en realidad no es eso. Eso jamás en el curso de una evolución natural tú vas a encontrar un gen de lechuga dentro de un tomate. Una hoja de la kiwicha en un mortero lo muelo, agarro tejidos epiteliales del salmón, por decir, o de la trucha. Ese tejido que ya lo he molido en los morteros lo paso a tubos de ensayo. Allí tengo que añadir una serie de reactivos para destruir la membrana celular, la membrana nuclear, separar el ADN del resto de componentes de la célula, quedándome con el ADN ya puro. Aplico otro reactivo para que lo haga pedacitos al ADN. Agarro ese ADN y lo recombino, utilizo un bisturí biológico, que es una bacteria. En un medio de cultivo se pone esas células donde ya se ha llevado a cabo el ADN, se forman los callos, de los callos va a salir una plantita, pero que ya va a llevar el ADN de ese pez. Y ahí en el tubo de ensayo voy a empezar a seleccionar en cuál de los tubos está la planta con el gen que yo quería quería recombinar y obtener la nueva planta con el carácter que yo quería. Entonces, tenido eso, se multiplica y se empieza a hacer las pruebas, tal vez en campo, si desean, o a nivel de invernadero, y se libera la variedad. Las transnacionales empiezan a registrarlo como propiedad de ellos. El agricultor, al momento de adquirir esa semilla, va a pagar la regalía para esa transnacional. O sea, estamos yendo contra la naturaleza. Eso es lo que no entienden los grandes científicos que tenemos en el mundo, en el país y acá en la región también. Los transgénicos lo van a eliminar a estas variedades. Entonces, ¿el hombre del futuro con qué va a vivir? ¿Con qué? Sin embargo, ese es el discurso que nos traen. Y nos trae gente que no conoce el país, ¿no? Conoce, digamos, los negocios del país, sí, pero no conoce la vida de la mayoría de las poblaciones, ¿no? Lo que está en juego acá, en el fondo, es la soberanía alimentaria de este país. Queremos seguir siendo, ¿no?, soberanos en producir nuestra propia comida. Y eso lo podemos hacer, ¿no?, y lo podemos conseguir si es que hubiese de parte de los gobiernos, ¿no?, un mínimo, ¿no?, ni siquiera digo yo un apoyo decidido, sino un mínimo apoyo a la agricultura campesina andina. Tienes un gobierno paria, gobernantes parias, que no se sienten identificados con nosotros, sino más al contrario, nos califican como hace 500 años atrás, de seguir siendo ignorantes, de seguir siendo atrasados. En 500 años nosotros hemos aportado producción al mundo, variedad de comida al mundo. ¿Por qué los países europeos no consumen transgénicos? Entonces, ¿por qué ahora con el TLC nos pintan maravillas y dicen, tenemos un mercado con el TLC, vamos a exportar productos orgánicos? O sea, nosotros vamos a exportar productos orgánicos estas. Kiwicha se exporta, quinoa se exporta. Y a ellos dicen, papa, también vamos a exportar las nativas, pero orgánico. Y a nosotros nos van a bombardear con productos transgénicos. O sea, nosotros vamos a vender alimentos y a nosotros nos van a dar basura. Y felices de la vida, ¿no? Y también, si la gente come esta comida, o sea, si tú dices que la gente política come esta otra comida, se convierten en eso y van a estar pro eso, ¿no? Pero si tú comes una papa así, tú como que recibes el ánima de esa papa y te das y tienes el valor y la fuerza para decir, esto vale, ¿no? Exacto. Pero si no la conoces, no puedes valorar. Defiendes lo otro, ¿no? Dices, es obvio que tú vas al supermercado y compras esto, ¿no?
En Estados Unidos la gente que compra ya la comida preparada en plato, lo mete 3 minutos a un horno, sale todo listo, ya comen todo eso. Eso es comida para ellos, ¿no? En el país, desde hace buen tiempo, viene llegando maíz duro para alimentar a las aves. El maíz este mayormente es de transgénico. Lo mismo también, ¿no? Viene llegando la soya, ¿no? La soya también mayormente viene pues de Brasil, Argentina, y ahí se cultiva, ¿no? Los transgénicos, ¿no? Soya transgénica. Allá en mi zona el problema que tenemos es que está avanzando cada vez más el cultivo de soja. No solo ya abarca la pampa húmeda, sino que se está extendiendo hacia el norte. Y detrás de eso, o sea, la soja que se utiliza en Argentina para exportación, el 99% es transgénica. Detrás de eso viene todo el paquete tecnológico, que es el uso del glifosato, digamos, para como herbicida. Y como es un gran negocio a nivel numérico, se está extendiendo cada vez más, corriendo la frontera agropecuaria, y detrás de eso se va expulsando comunidades campesinas e indígenas. En el caso de nuestra provincia, toda el área chaqueña, que históricamente ocupada por comunidades huichí, están siendo cada vez más arrinconados a las zonas urbanas. Más o menos el 90% de toda la producción de soya transgénica de la que subsiste Argentina, que supuestamente deberíamos, quisieran algunos que nosotros imitemos, todo eso se exporta a la China y es para alimento para el ganado. El 86% de toda esa soya termina en excrementos. Entonces, si vamos realmente a afrontar el problema de la desnutrición y el problema de la falta de recursos y la sobrealimentación y todo eso, con el transgénico no llegamos a ninguna parte. Sin embargo, hay algunos que dicen, no, esto es dividido. Unos están a favor, otros están en contra. Yo radicalmente estoy en contra de los transgénicos por los problemas que va a acarrear para las generaciones venideras. No solamente van a acarrear problemas de eliminar a esta variabilidad genética, sino también va a traer problemas de salud para el consumidor. Eso es indefectible. Eso se va a medir en el tiempo, no se va a medir hoy día ni mañana. Eso se ha hablado mucho, ¿no? Hay muchas personas, incluso acá en el gobierno, que dicen, bueno, pero venimos comiendo transgénicos hace años y no nos ha pasado nada. Y entonces, aparentemente, no hay ningún riesgo. Lo que hay que aclarar es que nadie se va a morir de súbito comiendo un transgénico, ¿no? Normalmente, entre las especies hay una barrera genética. Y esa barrera, al romperse, empiezan a sintetizarse una serie de proteínas que no sabemos cuáles son sus consecuencias, ¿no? Entonces, con el transgénico sí ha habido estudios, sobre todo en cerdos, en conejos. A las ratas, los musmúsculos, si se le da soya transgénica, solo pueden procrear hasta una tercera generación. Pensemos que los transgénicos, el hombre lo viene consumiendo más o menos desde el 94, 95. O sea, no tenemos ni 15 años, no hemos pasado ni siquiera una generación de personas consumiendo transgénicos y no podemos cabalmente ver cuáles son todas las consecuencias. Y aparte podemos pensar, ¿cómo no va a tener esto un problema si le estamos poniendo pedazos de síntesis de proteínas tóxicas, ¿no es cierto?, dentro de una semilla que si mata orugas y abejas y cualquier plaga, también va a tener un efecto corrosivo sobre nuestros tejidos. Es como la misma agricultura intensiva que tiene pesticidas y plaguicidas y todo eso, también ha tenido una fuertísima influencia en nuestra salud y se calcula que esa es la principal fuente de toxinas que tiene el hombre ahora, ¿no? Ahora mayormente la gente se ha dedicado a pensar en la economía, en la entrada de la plata, y lo ponen toda clase de bioagroquímicos, ¿no? Insecticidas, fungicidas, a base de eso nomás ya están produciendo. Pero ¿qué nos trae como consecuencia?
nos está trayendo enfermedades, ¿no? Y dentro de nuestro organismo. Especialmente ahora nos están atacando ya el cáncer al estómago, al colon. ¿Por qué? Porque nosotros estamos consumiendo esta clase de... Porque la mayoría dice que el veneno no entra al tubérculo o a la comida, pero no es así. El veneno entra a la comida. Y yo quiero preguntarle acá a usted que está enterado de eso, ¿no? ¿Por qué mata al terreno? Bueno, no consta que mojucunaca, que transgénicos ni escamos, que mojucunaca, manaya calpejo ni achucapo. Porque sojo atallato, rororos, para que panto atapaj manaya, rorupuñacho, que transgénicos. Chit jalpato anji, chican ya jalpan, ya es mishki jalpan, ya se perapan, ya manaya, ya nanganacho. Pero abonar junto de jalpata, pero que hay transgénicos, manaya abonanacho. O sea, del todo ya lo matan, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ustedes saben, la agricultura norteamericana es pues full pesticidas. Dentro de ello, el herbicida. Porque no hay mano de obra para deshiervar. Entonces, ahora se tiene desarrollado herbicidas totales del grupo glifosato. Eso elimina todo. No deja una planta viva. Pero con estas variedades transgénicas se han introducido genes que hacen de que esos cultivos sean resistentes a ese herbicida. Entonces siembran el cultivo, aplican ese herbicida total, no les sale una planta, una maleza. Están matando no solamente a esas plantas que lo vemos, sino la flora que hay en el suelo, la microflora, que es fundamental para la vida de la tierra, del suelo. Esa también muere, el suelo queda esterilizado. Sí. ¿Qué puede pasar si, por ejemplo, Queromarca llegan unas semillas de maíz transgénico? ¿Qué pasaría? Ya, si viene acá a Queromarca, ¿no?, un maíz transgénico, ¿no?, entonces esto a través del polen puede esparcirse a otras variedades nativas y ya contaminarlas genéticamente, ¿no? Entonces ya hay problemas allá, ¿no? Ahora, claro, dicen los expertos, dicen que no hay problemas, que basta, ¿no?, tomar las precauciones y de tal manera que haya un máximo de 50 metros, ya no pasa nada. Es mentira, ¿no? El polen en realidad es llevado kilómetros. Además, pues el campesino, su costumbre es siempre llevarse semilla. Pues, ¿no? ¿Qué no sería raro que una transgénica se haya traído de Bolivia y hasta acá, ¿no? Se hace la reproducción, tengo yo el ADN, ¿no es cierto?, formado por las dos líneas unidas. Entonces viene el ARN y las divide, y al juntarse las dos células, el ARN vuelve a juntar. Y eso, cómo se mezclan los genes, es un producto del azar. Esto todavía está en teoría, pero ya hay bastantes indicios de que en realidad el ARN decide qué genes juntar y qué genes activar. No se entiende muy bien cómo recibe información del exterior, pero aparentemente no es azar. Y eso explica los tremendos saltos evolutivos que se dan a veces. Y la cosa ahí es que si tú metes transgénicos, destruyes completamente ese sistema, la capacidad de ese sistema de evolución de las plantas, que es el sistema con el cual los campesinos han trabajado durante miles de años, creando. O sea, no son los creadores absolutos, sino que es realmente un diálogo entre las necesidades humanas y las decisiones del ARN. Busca bien. En nombre de nuestro Creador. ¿Y cómo se siente usted ahora, don Antonio? No, tranquilo. Yo soy chacarero, tengo cantidad de papas, así hay que dar a nuestros hermanos con toda voluntad. Entonces, en nuestro Creador se va a bendecir, se va a estar bien. Como una hierba o como una hierba.
Es hierba. En mi zona hay varias clases de tierra, ¿no? Hay tierras arcillosas, hay tierras arenosas, ¿no? Hay tierras también menos arcillosas, cascajos, diferentes lugares. Pero mi papá siempre decía, para eso es que tenemos muchas variedades, ¿no? Porque hay papitas que se adaptan bien en este tipo de tierra. Por ejemplo, uno me ha dado cuenta de que cuando he llevado papita de Carabaya, era otro color, pero siembro en otro tipo de tierra, en otro color de tierra, ¿no? Ahí parece que ha hecho una mutación, un cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo pensaba que esta tierra empieza a influir, ¿no? Y hace cambiar esta variedad a otra variedad. Para crear una diversidad, ¿no? Una variedad de papas, creo que hay que tener corazón. No creo que hay que pensando, abstrayendo, investigando podemos obtener más variedades, sino que darle el cariño, el respeto, su respectivo momento. Bueno, lo único que tal vez si ven este video es que hay que razonar y hay que actuar en función a las generaciones que vienen. Estamos olvidando que las semillas son como un cúmulo de energía de vida y merecen todo el trato y el respeto. Y yo recuerdo a mis tías, a mi abuela, besar a las semillas. Y la cultura de que tenemos en esta época lo ve como algo que ¿por qué vamos a besar a las semillas? Decirle gracias o hablarle desde siempre el amor es un elemento que vivifica. El amor es poderoso. Un día dijimos, ya vamos a cocinar solo lo que hay en la huerta, ¿no? Claro. Entonces salimos con la canasta y esto. Cocinamos y cuando nos sentamos ahí a comer, no podías simplemente, ay, ya voy a comer, sino era primero, ay, gracias, qué bonito, qué lindo, ¿no? No quiere decir que tienes que convertirte en campesino, ¿no? Sino la idea es que los ciudadanos tengan esa parte de saber qué esfuerzo es hacer crecer la planta, la comida. Si la gente podría tener eso un poquito en su vida, aparte de lo que hace, se reconecta, ¿no? con las plantas. Entonces yo le he dicho, maestro, ¿pero quién va a hacer algo por nosotros? ¿Quién? Y él me respondió, ¿de qué te hablo? No. Si ustedes ya están acá. Eso exactamente, hermanos. Nosotros ya estamos aquí. Nosotros tenemos que hacer todo esto. Tenemos que empezar a trabajar. Porque nuestras semillas no sean manoseadas, no sean transformadas. Quiero, hermanos, decirles ahora que esto no es solamente un espacio religioso, va más allá. Es un espacio de enlazarnos las manos en todo el mundo para empezar a reconocernos entre nosotros. Porque los indígenas de Argentina, los indígenas de Bolivia, los indígenas de Guatemala, los indígenas de Chile, los indígenas de todo el mundo, también sabemos llorar, también sabemos comer, también sabemos sentir, también sabemos amar. Entonces, hermanos, es momento de que nazcamos nosotros como naciones y que nos vea toda la gente que nosotros no somos esos cholos alcohólicos de patalajadas que son un atraso para el desarrollo, sino más bien que vean que aquí está la solución a los grandes problemas del mundo. Porque la gran parte de la alimentación lo damos nosotros.